10.000 ideas nace con la idea de justamente buscar problemáticas o buscar ideas para mejorar las ciudades latinoamericanas, viendo que la participación hoy en día está en auge. Entonces se nos ocurrió, ¿por qué no juntar todas estas ideas y potenciar la colaboración para hacerlas realidad? Una de las cosas que notamos cuando empezamos a desarrollar el proyecto tiene que ver con que hay muchos proyectos interesados a aportar o mejorar condiciones sociales o condiciones de vida, condiciones de urbanísticas, y que estas no estaban articuladas entre sí, ¿no? Trataban de mejorar desde su punto de vista, pero necesitan un espacio de colaboración. 10.000 Ideas intenta buscar, por un lado, las ideas de la gente que están en día a día y que no tienen contacto con estas organizaciones o cofundaciones, incluso con los gobiernos, y juntarlas para poder trabajar en conjunto. El proyecto nació desde un trabajo mío particular, que es estudiar los comportamientos sociales y cómo las plataformas tecnológicas ayudan a las personas, digamos, a la evolución de las ciudades, y a su vez justamente la imposibilidad de encontrar soluciones en empresas o en sociedades que no se estaban dando. Entonces se me ocurrió a mí, ¿por qué no impulsar esto desde algún lugar? Y creo que un gran punto de la colaboración y la participación es justamente buscar las ideas de la gente, digamos, democratizar un poco la toma de decisiones. A partir de ahí yo empecé a idearlo, a pensar cómo podría ser y llevarlo a lo más simple posible. Y una plataforma de internet era lo mejor, porque era económico y era fácil de implementar. Entonces comencé su desarrollo, comencé a hablar con mucha gente que esté involucrada y fue evolucionando el proyecto hasta que fue lanzado ahora en marzo, incluso con muchos cambios también, porque es como una experimentación que uno va haciendo, porque es algo totalmente nuevo esto de ser experimentado. Además de que es un proyecto que no tiene financiación, es sin fines de lucro, y entonces de alguna manera es difícil conseguir colaboradores, voluntarios, etc. A 10.000 Ideas, por suerte, como decía, como no tiene financiamiento, todos son voluntarios y colaboran diferentes tipos de profesionales y diferentes personas. Entonces vamos a hacer una especie de plebiscito o de búsqueda de colaboración de las personas para llevar estas ideas, como te decía, a proyectos. También el sitio tiene una parte de votación y de comentarios donde buscamos que las personas mismas vayan agrandando el proyecto y vayan opinando lo que creen mejor o no de cada idea, ¿no? Parte de mejorar la vida de las personas es mejorar las ciudades y mejorar su sostenibilidad y su sustentabilidad. Por eso la mayoría de los proyectos tienen que ver con sustentabilidad. Ya por un lado porque la gente es algo que está requiriendo y necesitando, y por otro lado también porque es una especie de moda o de cosa actual que se está pensando mucho en la sustentabilidad. Además, no es casualidad que muchas de las fundaciones y ONGs que están empezando a colaborar con nosotros tienen que ver con esto, con la sustentabilidad. Entonces nos lleva de alguna manera para ese lado.